Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este espacio aquí en The Gest TV, TV aprendiendo, claro, dentro de The Gest Media. El día de hoy, pues con una mezcla de emociones, de, de llegar aquí hasta ustedes a través de estas cámaras, emocionado, porque es una cápsula más y por la compañía, y como que triste, como que... Eh, empieza la añoranza de que es la última cápsula y pues lo prometido es deuda, se encuentra el profesor Juan Carlos Flores acompañándome. Él fue padrino de esta serie de cápsulas y pues hoy está aquí para decirles a todos felices vacaciones y hasta la próxima. Maestro Juan Carlos, ¿dispuesto a pues a despedir esta serie de cápsulas con nosotros? Cuentas conmigo, maestro. Cuentas conmigo el nombre de, de la cápsula, que además tú fuiste el primero que la mencionó, cuentas conmigo, y pues sí, aquí estamos, y bueno, antes de iniciar, ¿qué opinas de, pues, de llegar a este cierre de temporada? Bueno, pues muy emocionado de, de poder ya llegar a esta recta final. Es una, ha sido un año sumamente pues lleno de, de, muchas, eh, de muchos retos, ¿no? de, incluso, de inclusive puedo decir que de muchas piedras para pues para muchos que hemos tenido que ir superando, pero sobre todo muy agradecido de poder llegar hasta el final, y bueno, pues hoy que ya será nuestra última cápsula, pero bueno, pues no, no va a ser un adiós, sino un hasta pronto, y bueno, pues agradecido con, con todo lo que hemos podido hacer y lo que hemos podido compartir. Pues muchas gracias, gracias por estar aquí, los compromisos se cumplen. Y hoy traemos un tema muy especial, observo que traes una prenda que se llama guayabera, que es ropa típica de algunos estados como Yucatán, como Veracruz, como Campeche aquí en nuestro país. Yo pues me quise también traer una guayabera, aunque un poquito como que más estilizada, este metiendo el goles de Aguascalientes. Y pues justamente vamos a hablar de lo que son nuestra identidad como mexicanos, nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres, de qué manera todo esto me puede decir a mí como individuo, cuentas conmigo. Bueno, eh, justo lo que mencionas, maestro, eh, poder nosotros identificar estas costumbres, todos estos usos que nosotros pues tenemos en diferentes regiones del país, ¿no? Aquí en Ciudad de México, en todos los estados, toda esta gran riqueza cultural que tiene nuestro país, creo que uno de los países con mayor riqueza cultural es justamente México y nosotros nos tenemos que apropiar de ella definitivamente eh, el sentirnos orgullosos de dónde somos eh, de dónde venimos nuestras raíces y sobre todo disfrutarlas pero yo creo que eh, también lejos de todo ello también saberlas conocer para que a partir de ahí pues nosotros podamos entender eh, cada uno de los usos tanto en la ropa en la comida en las costumbres y en todas las tradiciones que podemos ver nosotros en cada uno de los estados del país oye yo sé que tú por nacimiento eres jalisciense de guadalajara ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar, digo? Yo sé que hay mucho, pero tú como oriundo de aquellos lugares, ¿qué podemos encontrar hacia la zona de Jalisco, de Guadalajara? ¿Qué, qué nos podrías decir? Conozcan. Bueno, mira, eh, Jalisco es un estado que yo siempre he dicho, bueno, amo mi, mi estado de, de nacimiento, ¿no? Donde nací eh, es un estado que tiene una gran diversidad cultural como cualquier otro. Sin embargo, bueno, pues eh, el estado propio como tal Jalisco, pues podemos encontrar desde lo que es prácticamente la sierra hasta la parte de la costa. Y dentro de toda esta, eh, pues, que podemos decir nosotros, este bagaje diferente tanto en la geografía, pues vamos a encontrar diferente cultura. En la ropa, en la comida, en las costumbres, en los usos. Y pues bueno, quien no ha visitado Jalisco, ya sea la capital, Guadalajara, o sus alrededores, como por ejemplo Tlaquepaque, ¿no? Esta parte de inclusive ir a disfrutar aquellos eh, típicos jarritos de Tlaquepaque, ¿no? Que bueno, ya os, cada quien sabrá de a qué me refiero pero a lo que voy es cómo disfrutar cada una de estas eh, diversidad culinaria que tenemos en el estado, pero también cómo eh, esto nos lleva a apropiarnos justamente a las tradiciones, no, las fiestas, por ejemplo, las mentadas fiestas de octubre que se realizan justo en, en Guadalajara y que esto lleva a apropiarse a una identidad del estado, de la ciudad y que invita justo a otras personas a poderlo disfrutar. Ya me antojaste de un jarrito de Guadalajara, habrá que ir, pero además... Oyendo esa música tan típica de allá, que es el mariachi. el mariachi, música que nos identifica no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Oye, y de la gastronomía, ¿qué nos podrías decir de, de la gastronomía de por allá? Bueno, la gastronomía en Jalisco es también sumamente diversa, ¿no? Puedo, puedo mencionarte muchos platillos que incluso ahorita a esta hora ya nos va a empezar a dar hambre, pero pues está desde el famoso Pozole que pues es muy, muy rico en, en Guadalajara, también eh, ahora sí que el menudo, ¿no? muy diferente a cómo se prepara en Guadalajara y cómo se come a otros estados del, del país, pero también inclusive hasta la famosa torta ahogada, que bueno, para muchos también se les hace rico, ¿no? pero bueno, habrá otros a quienes muy particularmente no soy tan fan de la torta ahogada por la complejidad de cómo se debe de consumir o cómo, cómo más bien la hemos de comer. Pero también tenemos los mentados tacos dorados, este, los sopes, las tostadas. Entonces, pues bueno, hay una eh, gran diversidad de la, de la comida que podemos disfrutar y, y que hay para todos. Fíjate que... Algo muy particular de Guadalajara que a mí me, me gusta, bueno, de Jalisco, es el famoso baile nacional que, que, con el que se nos identifica, que es el jarabe tapatío. Tapatío de Guadalajara, pero curiosamente lo baila una china poblana ¿no? de Puebla y además china. Raro, pero bueno, la belleza del folclore es increíble. Pues estaba yo recordando que mencionas tú tu estado de nacimiento, sin embargo creces en Chihuahua. Digo, sin ir más lejos, los tarahumaras que corren impresionantemente, por ahí hay una campeona, se me borró ahorita el nombre de, de ella, de la memoria, que cuentan que alguna vez una marca muy famosa de tenis le ofrecía tenis y ella dijo, ¿Y yo para qué los quiero si los, las que lo usan llegaron atrás de mí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de este maravilloso estado, el más grande además, ¿no? Chihuahua. Claro, mira, Chihuahua que... Como lo acabas de decir, ¿no? Es mi, mi estado eh, prácticamente donde crezco, donde me desarrollo como persona desde muy pequeño ya hasta la edad adulta. Y Chihuahua, bueno, también a, a diferencia de los otros estados, para simplemente el ser el estado del norte y el más grande del país, pues también tiene una gran diversidad, una gran diversidad cultural. Sí, difiere muchísimo del de norte del país en este caso chihuahua guadalajara jalisco y por ejemplo la ciudad de méxico por el uso las costumbres las tradiciones que hay eh, la manera en cómo se habla inclusive los modismos que se utilizan las tradiciones que tienen ahí en, en, en el estado grande pero también una de las grandes riquezas que yo le veo del estado grande que al ser un, un estado de, eh, en el norte del país en donde pues mucha gente migra para buscar nuevas oportunidades también es un estado que ha adoptado eh, otras riquezas culturales de otros eh, de otras ciudades de otros estados y esto lleva en que también incluso en el mismo estado no solamente encuentres las los usos las tradiciones y las costumbres de ahí propias de la región sino que también de otras entidades y esto pues ayuda a que también podamos tener eh, una diversidad cultural tanto en la comida en la forma de vestir en los modismos pero también en cómo poder compartir de lo que otras personas llevan al, al emigrar justamente al al norte del país. País, y pues esto va a ser un conjunto eh, interesante, muy peculiar, de todas las tradiciones de México. Oye, ¿qué nos puedes contar del Chepe? El Chepe, híjole, es un, eh, la verdad, eh, alumnos, alumnas, maestros, maestros y todos los que nos ven, es uno de los viajes eh, imperdibles y que no lo podemos, eh, ahora sí que no lo podemos dejar de hacer. El Chepe es uno de los trenes que actualmente en nuestro país es el único de pasajeros que existe y este eh, tren pues data ya desde las décadas de los 20, eh, en cuando empezó a eh, pues este tren a funcionar y que recorre prácticamente toda la Sierra Tarahumara. Conecta desde la capital, Chihuahua, y llega hasta otro estado que es Sinaloa, también muy famoso y muy peculiar, y llega a la costa que justamente llega a Los Mochis, por eso se llama Chepe Chihuahua al Pacífico. De ahí se le da o se le toma este modismo del chepe, ¿no? Y así está en, el, en los vagones del tren. Y es, una, es un recorrido muy, muy espectacular, muy bonito por todas las, pues, ahora sí que por todos los lugares de la naturaleza que uno va recorriendo y por lo que también el chepe ofrece, ¿no? En cuanto a servicios, en cuanto, ahora sí que a diversión. Pero sobre todo a los lugares eh, que, que puede llegar y que difícilmente, a lo mejor por carretera o caminando, pues no los vas a, no vas a llegar tan rápido, ¿no? El Chepe te ofrece esa parte de poder llegar a, a lugares eh, muy específicos de la Sierra Tarumara, como los Barrancas del Cobre, o inclusive este, llegar a, a este pueblo mágico que se llama. Este, híjole, ahorita se me, me fue el nombre. este bueno, ahorita lo recuerdo, que es justamente donde llega el chepe y ahí hace la escala y ahí se puede este, eh, seguir para seguir eh, eh, hacer la excursión en, en la Sierra Taromara. Es un viaje, es un, eh, ¿cómo les puedo decir? Es un, eh, un paseo que no lo podemos dejar de hacer y que al menos antes de morir tenemos que hacerlo para llegar ahí y bueno, para poder visitar esta, este estado que también es muy bello. Oye, ¿a ti que te gusta viajar? Me voy de un estado con Che a otro. Chiapas, ¿qué me puedes decir de un estado ya totalmente hasta el otro lado de nuestro país? Híjole maestro, Chiapas también es un estado que quienes conozcan el estado este de Chiapas también no me van a dejar mentir, es un paraíso. Es totalmente diferente y, y si bien también tiene lugares de sierra, tiene lugares de selva, eh, también tiene lugares de playa, pero es también un paraíso. Creo que no hay puntos de comparación. La riqueza que tiene nuestro país es que, pues, tiene muchos lugares diversos y cada lugar en particular tiene su. Eh, su maravilla, es, eh, tiene su belleza y siempre te vas a llevar algo importante de ese lugar, ¿no? En cuanto al, al, a la naturaleza, a lo que puedes conocer, a lo que puedes comer, a lo que puedes este, visitar, y Chiapas también, cada uno de los lugares que tiene, recorrer simplemente el llegar a este pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, que es como un punto clave medular para que ahí, te, ahí llegues y puedas hacer todas las excursiones en, en el estado, pero el poder inclusive ir un poco hacia, eh, hacia este camino eh, pues ahora sin sí malla ¿no? Llegar, por ejemplo, ir hacia Palenque, ir hacia el camino de Misolja, que es un eh, es una cascada, y en medio de esa cascada encuentra uno lo que se le llama este. se me fue el nombre recuerda de maestro el cenote entonces ajá y bueno pues tiene una eh, gran diversidad que también chiapas es un estado que vale la pena y que yo también he dicho una vez en la vida hay que ir antes de morir porque también se va a encontrar uno unos paraísos in, eh, impresionantes no por ejemplo el cañón del sumidero también es bellísimo majestuoso tanto estar en las aguas del Cañón del Sumidero, como está en, en los miradores del Cañón del Sumidero, es, es fascinante, es bellísimo. Pero de Chiapas, por ejemplo, de lo que a mí particularmente me quedé anonadado este, y me quedé impactado de la belleza y de la majestuosidad de la naturaleza, eh, es llegar a Cascada Velo de Novi. Ahí creo que te quedas ahora sí que espasmado de tanta belleza y ver la riqueza también, porque también en Chiapas se encuentras mucha riqueza cultural, muchas tradiciones muy peculiares de cada uno de los pueblos, la comida, el cómo viste la gente, los modismos que tiene y cómo enriquecerte también de eso de eso bonito de la gente y propia de la región. Pues ahorita que hablas de la gente, estábamos en Jalisco, que podemos hablar de los huicholes, Estábamos hablando de Chihuahua, que podemos hablar de los tarahumaras. Ya nos fuimos a Chiapas, que podemos hablar de los Tzotziles, por ejemplo. ¿De qué manera toda esta riqueza que tenemos de diferentes grupos étnicos nos puede decir a nuestros alumnos aquí en la Ciudad de México? Cuentas conmigo. Bueno, porque creo que esta riqueza que encontramos en, en estos pueblos eh, étnicos, en estos eh, pueblos eh, indígenas, pues son parte de nosotros. ¿No? y nuestros alumnos y nuestras alumnas de la ciudad deben de sentirse también orgullosos debemos de sentirnos orgullosos de dónde pertenecemos de un país donde tenemos toda esta riqueza y pues que son parte de nosotros cuentan cuentan con nosotros y nosotros contamos con ellos porque es precisamente eh, la riqueza cultural de las personas en cuanto a sus modismos tradiciones que nos invitan a vivirlas pero que también nosotros aprendemos de ellas fíjate que el plantel en el que yo laboro, que es la Escuela Secundaria Técnica número 6, a donde mando un saludo, estamos a un ladito de un mercado impresionante. Aquí en la Ciudad de México, los que tengan la oportunidad de conocerlo ahí por el Metro Banderas, el mercado de la Ciudadela, y encontramos ahí piezas artesanales increíbles, hechas por muchos de los artesanos que están ahí, y encuentras cosas de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, de Puebla, que es... Híjole, no encuentres para dónde voltear dentro de toda la, la gama de colores, de diseños, de, de figuras que te deja sorprendido. Pero para finalizar, porque ya casi estamos terminando, me gustaría eh, pedirte que hicieras la invitación a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, como decías, a los maestros, a estar orgullosos. Como mencionabas, de nuestras raíces, de los usos y costumbres de nuestros antepasados, de quiénes somos. Y vi, sí, a no ser malinchistas, porque a veces vemos algún artesano y así, como que, ay, no, mejor voy y lo compro en la tienda de este. Conveniencia, ¿no? Alguna situación así. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les podrías dar a todo el público que nos está viendo? Claro, maestro, creo que para podernos sentir orgullosos primero tenemos que conocer. Yo los invito eh, a todos, los invito a todas a que conozcan, a que tengan esta curiosidad, como siempre se los he mencionado cuando hablábamos de otros temas, ¿no? De tener este sentido de curiosidad, de indagar, de querer explorar. Que de la misma manera también tengamos esta intención de, con, de poder conocer nuestro país, cada rincón al que visitemos, así sea un pueblo mágico que se encuentra alrededor de la Ciudad de México, eh, a ese rinconcito donde vemos esa peculiaridad de poder eh, desayunar, comer de una manera diferente, entre un ambiente, una naturaleza distinta, donde la gente tiene una manera de vivir más apacible o más acelerada, qué sé yo, pero que nos demos la oportunidad primero de conocer. Y una vez, que ya conozcamos pues ahora que nos sintamos parte de ese lugar, ¿no? Por ahí había unos eslogan eh, dentro de la televisión de decía, no viaje, sino vive, sé parte de entonces, eso es lo que nos hace falta a veces cuando conocemos nuevos lugares, el sentirnos parte de el vivir como si nosotros también fuéramos ya de ese rincón de esa sociedad, de, esa, eh, de ese pequeño lugar que estamos visitando, que sea la primera vez o que haya sido la quinta o la décima vez, pero que nos sintamos propio de ello. ¿no? de ahí que, eh, pues que también seamos capaces de, de buscar, de, de localizar lo que nosotros queramos conocer en el lugar nuevo que, que estemos visitando visitando y que no nos dé miedo inclusive hasta, ¿por qué no? Ir a la, a la fondita de la esquina en el lugar en el que estamos, el saludar a la señora que ya pasó, a la que está vendiéndonos sé, el pan, los tamales, el tomar el mismo transporte público de la región, que nosotros también tengamos esa capacidad de, de búsqueda porque así es como vamos a conocer el lugar y a partir de ahí, pues nos vamos a sentir orgullosos. Yo sé que a muchos nos gustaría visitar el extranjero, no es nada malo. Pero antes de poder hacer a veces comparativas, como lo mencionas tú, y de ser un poco eh, malinchistas entre un país y otro, primero conozcamos el nuestro, conozcamos incluso hasta nuestra propia ciudad, ¿no? Muchos de nosotros... Eh, a lo mejor ni siquiera conocemos rincones muy peculiares de la Ciudad de México, que también tienen una tradición, que también tienen una cultura muy, muy específica, y que no, como no hemos salido de nuestro pequeño mundo, de nuestra pequeña eh, colonia, de nuestro pequeño lugar donde vivimos, pues no nos damos esa oportunidad de conocer. Entonces, conozcamos, eh, sintámonos parte de, vivamos, para que entonces podamos tener la experiencia grata. Híjole maestro, mucho que platicar sobre lugares. Yo, este, antojándome de los platillos, ahorita un rico plato de pozole, de menudo. Este, vámonos a la comida yucateca, la comida oaxaqueña, la comida poblana. Eh, un tejate, un tezcalate. Digo hablando de las bebidas tradicionales también, porque un pulque estaría, estaría muy bien, ¿no? El aguamiel. Pues nos da mucho para poder hablar en, en un próximo ciclo escolar, que, que esperamos que así sea, esperamos contar contigo, claro. contar con ustedes. Y no sé si quieras enviar un mensaje, un saludo antes de despedirnos, maestro Juan Carlos Flores. Claro, maestro Alberto. Pues bueno, hacerles la invitación ahora que ya próximamente se acerca el periodo de descanso, dentro de la medida de lo posible, conozcan sus lugares, conozcan incluso hasta el lugar donde ustedes viven, la colonia, la fiesta popular, la fiesta patronal, qué sé yo. Eh, sientan y arraiganse eh, justo en lo que eh, están viviendo y en, en el lugar en el que están, eh, pues ahora sí que compartiendo. Y pues bueno, saludar a, a toda la comunidad de la técnica 41. Al, a todos los maestros, a todas las maestras, alumnos, alumnas, pero también especialmente eh, pues a nuestro director Heriberto Rangel y también a nuestra subdirectora, la maestra Adriana Díaz. Un saludo cordial y, pues bueno, eh, esperemos vernos próximamente en el siguiente ciclo escolar. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Flores. Un placer contar contigo, un placer contar con ustedes. Gracias a este maravilloso equipo, Alejandro Jaime aquí en las cámaras, la maestra Elisa Toledo, la maestra Noemí Pérez. Esto es una producción de Dejes Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, a quien enviamos un saludo y el agradecimiento por todo su apoyo. Quiero también agradecer a mi directora de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Mayeli Martínez, desearles a todos unas extraordinarias vacaciones. Disfrútenlo, como dijo el maestro Juan Carlos Flores, conozcan sus alrededores, vivan nuestra ciudad. Mi nombre es Alberto Ábrego y si tienen la oportunidad de vivir la provincia, también vívanla. Éxito a los que están esperando los resultados de Comipems y nos vemos la próxima. Hasta pronto.